a tomar este y luego ahorita lo vuelvo a poner. Sí, dale, dale. No lo sé, ¿se queda ahí? Ah, o lo acercas simplemente. Pues vale, sí, ok. Bueno, muchas gracias a todos los que están en este espacio, a los que nos están siguiendo en la transmisión del canal de YouTube del Teatro con Subsidio. Hoy comienza una temporada muy especial para el teatro, para la agenda cultural de Bogotá y de Colombia, por supuesto, porque comenzamos la Bienal de Flamenco Estación Bogotá. Hace un par de semanas estuvimos en la Embajada de España en Colombia, conversando con algunos periodistas, contando un poco de lo que se trata esta Bienal, qué la inspira, por qué nos parece importante como espacio cultural programar un género como el flamenco en nuestra agenda cultural, y otras aristas de esto que se constituye en un hito realmente dentro de la agenda cultural de Bogotá. La Bienal de Flamenco Estación Bogotá, 30 años por siempre Camarón, pues claramente tiene una inspiración y es la conmemoración de los 30 años de la muerte de uno de los más grandes íconos de este género del flamenco, pero yo diría que mucho más allá de la música universal. Y por supuesto, para nosotros es importante celebrar la vida, la obra de Camarón de la Isla, conmemorar estos años que lleva siendo un referente para el arte universal, para las músicas del mundo y por supuesto inspiración para todo lo que ha venido sucediendo en adelante con este género tan importante, con el flamenco. Estuvimos allí en la embajada, por supuesto, con el señor embajador, con Juan Pedro, que es el consejero cultural de la Embajada de España en Colombia, hablando un poco de esto y de lo que se trata la Bienal de Flamenco. Este año, por esta conmemoración de los 30 años, está dedicada al cante. Dos de los más importantes representantes del cante flamenco nos estarán acompañando en los conciertos, que eso es como la programación de fondo de todo esto que hoy comienza, con la idea de que dentro de 2 años, porque es bienal, y que esperamos darle continuidad por muchos años a esta Bienal, que además también espera hermanarse con la Bienal de Flamenco de Sevilla. Nos inspira la Bienal de Flamenco de Sevilla por todo cuanto allí sucede, y porque pues allá ahí muestran un panorama general de lo que está sucediendo en el flamenco, cada 2 años presentan todo. Nosotros queremos enfocarnos en unos capítulos específicos, este año el cante, en 2 años, en 2024, lo dedicaremos a la guitarra flamenca, y así cada 2 años iremos viendo qué parte del flamenco, del universo del flamenco vamos a abordar para nutrir esta agenda de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá. Siempre será su nombre, Bienal de Flamenco Estación Bogotá, y tendrá pues la derivación correspondiente al tema que nos convoque en cada una de las ediciones. Y este inicio, pues, cómo no, tiene que estar dedicado, por supuesto, al gran inspirador de esta edición, al gran Camarón de la Isla. Y como lo contaba en algunas redes sociales, nos acompañan dos, sobre todo, aficionados al flamenco, dos fans de la figura de Camarón y de su obra. Y yo me atreví a decir también que dos muy buenos flamencólogos. Estamos aquí a mi derecha, me acompaña el señor Juan Pedro Pérez Gómez, consejero cultural de la Embajada de España en Colombia, quien, como ya dije, nos recibió muy gentilmente hace unas semanas para la rueda de prensa que presentamos, en la que presentamos esta Bienal. Y a mi izquierda, el jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, ya un viejo, afortunadamente para nosotros, viejo conocido de esta casa, porque nos ha acompañado en muchos espacios, porque también nos enseña todos los días muchas cosas en sus espacios radiales, cuando hemos tenido la posibilidad de contar con él aquí en el teatro,
en estas franjas académicas tan especiales para nosotros. Jaime Andrés Monsalve, bienvenidos. Juan Pedro, bienvenido. Jaime Andrés, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, 30 años por siempre, Camarón, y que sea una buena conversación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Stop. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al Teatro Colsubsidio por acogernos aquí esta noche, esta tarde. Y bueno, como español y como diplomático, siempre digo que el flamenco es nuestro mejor embajador, ¿no? Es un género musical que ha trascendido las fronteras de España y que hoy en día, pues en el mundo, muchas veces representa a mi país. Sin embargo, tengo que decir dos cosas, ¿no? En primer lugar, el flamenco no es algo esencialmente español, es más bien de una parte de España, ¿no? Una parte de España que está muy ligado a Andalucía, que está en el sur, que seguro que todos ustedes conocen, y desde Andalucía, dentro de España, ha habido unos flujos de migración interna, ¿de acuerdo? Principalmente debido a que ciertos territorios tenían un crecimiento económico, mientras que otros territorios, pues digamos que tenían un problema más de pobreza, ¿no? Y Andalucía fue uno de estos territorios que tenía un cierto atraso económico y entonces han habido muchos flujos de migración en el interior de España hacia la zona norte y hacia la zona de Cataluña. Y a consecuencia de eso, el flamenco se ha expandido también en el resto de España, ¿no? Luego, por otra parte, debido al éxito, digamos, internacional que ha tenido, pues han empezado a haber, digamos, como diríamos, clubs, si puedo decirlo de alguna forma, o escuelas de flamenco que han nacido en muchos países. Bueno, aquí en Colombia, por ejemplo, hay varios en Bogotá, los hay también en Medellín, en Cali, y bueno, yo es algo que realmente me emociona bastante. A lo mejor vosotros sabéis, no lo sé, que en Japón hay, por ejemplo, muchísima afición al flamenco, ¿no? Porque los japoneses, que son los asiáticos en general y los japoneses en particular, es un pueblo que le cuesta mucho expresar sus emociones, ¿no? Ellos están siempre controlando sus emociones. Entonces, el flamenco, como es un género artístico que se basa tanto en la expresión de los sentimientos, ya sea a través del cante, ya sea a través de la guitarra, ya sea a través del baile, son los tres géneros principales del flamenco, pues a ellos les apasiona, ¿no? ver eso e incluso lo practican. Bueno, esta noche estamos aquí para hablar de Camarón de la Isla, ¿no? Camarón de la Isla, pues como lo ha dicho Paulo de manera muy, muy exacta, pues efectivamente es una figura que pues puede ser una de las principales, si no la principal figura del flamenco, desde luego del flamenco contemporáneo. Y la importancia de su figura en el ámbito musical trascendió el flamenco, sino que ya se convirtió en un personaje que estuvo también cercano al jazz, cercano al rock, que creó mucha influencia, mucha escuela, e incluso, bueno, también se considera casi como un género de lo que se llama hoy músicas del mundo, ¿verdad? Y por otra parte, también es un personaje que también trascendió la música, ¿no? O sea, era uno de los mayores exponentes de lo que fue la música que bueno, como estábamos hablando antes, que en esa época que va de la transición española, es decir, mediados de los años 70 hasta los años 80-90, pues es una época donde surgen muchísimos grupos de música en España y Camarón, pues, es uno de los principales exponentes, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de Camarón, si queréis, a través de, digamos, de su biografía, ¿no? Y me gustaría que un colombiano como tú nos hables un poquito de lo que sabes de Camarón. Un camaronero más de los que debe haber por millones en el mundo entero, porque creo que nos une a todos quienes amamos el flamenco, nos une la pasión por ese personaje, por muchas razones, por su vida, por su entendimiento de la necesidad de una renovación de los géneros, pues digamos en contra o dando la batalla frente a la ortodoxia. Y bueno, un personaje con una vida también bastante complicada que ayudó un poco a enriquecer ese halo de leyenda alrededor. Ante todo, el agradecimiento también al Teatro Colsubsidio, a Paulo por la invitación. Un placer compartir contigo, Juan Pedro, esta posibilidad de hablar un poco más de Camarón. Y lo vamos a hacer tal como me lo has pedido, pero yo me voy con una digresión primero,
porque aquí fuera de micrófonos me habías contado que viste a Camarón. Y eso me parece que es mucho mejor para abrir el asunto, porque nos va, es decir, es la primera persona que conozco que vio alguna vez a Camarón. Y creo que, tal como me lo narraste, es una experiencia que no se olvida. Me gustaría que le contaras a ellos cómo fue eso, cómo fue esa posibilidad. Bueno, en el papelito que tengo aquí, que tengo algunos datos básicos de Camarón, está pues su biografía. Cuando nace, cuando muere, nace en 1950, muere en 1992. Y precisamente viendo esto, ahora puedo saber cuándo fue el año que lo vi. Fue en 1991. Hay un festival de flamenco muy famoso en España que se llama el Festival del Cante de las Minas de La Unión. La Unión es un pueblo minero que atrajo a muchos emigrantes de Andalucía. Es un pueblo minero, perdón, de Murcia, ¿de acuerdo? Entonces está, digamos, en la costa mediterránea, pero al norte de Andalucía. Entonces ahí vinieron muchos trabajadores de Andalucía para trabajar en las minas y entonces trajeron el flamenco. Entonces hay un festival de flamenco muy, muy famoso que da un premio, que es uno de los premios más, más prestigiosos. Entonces cada verano... La lámpara minera se llama. La lámpara minera, exactamente. Entonces cada verano hay una serie de espectáculos flamencos donde por un lado hay un concurso y por otra parte hay grandes cantadores y cantadoras que vienen. Entonces en 1991 yo tuve la ocasión de ver a Camarón en escena. Fue apenas un año antes de morirse. Bueno, Camarón es un personaje de su tiempo, cayó presa de las drogas, principalmente pues la heroína, murió luego de un cáncer de pulmón, pues fumaba mucho, etcétera, ¿no? Pero realmente yo casi que no recuerdo, digamos, el cante de Camarón, porque el ambiente que había en la sala era tan fuerte, tan intenso, que superaba, digamos, la prestación artística del cantante, ¿no? O sea, obviamente que estuvo cantando y se le podía oír, pero Camarón era un icono para los gitanos, ¿no? Para el pueblo gitano, que hay muchos, muchos en España y particularmente en la zona sur de la cual yo estoy hablando ahora. Y entonces los gitanos estaban como locos, venían de todas partes de las comarcas vecinas con sus familias, mujeres, hombres, los niños, niños pequeños, bebés, abuelos, todo el mundo venía ahí y se volvían locos con Camarón, gritaban, se rompían la camisa, le tiraban sus sombreros. En fin, aquello era una experiencia, como dice la canción, una experiencia religiosa. Así que bueno, eso fue mi experiencia con Camarón. No, con toda razón. Hablas del Festival de Cante de las Minas de La Unión y realmente, pues digamos, es el lugar donde se expone de manera más elocuente, como en tanto concurso, ciertos determinados palos del flamenco. Recordemos que los géneros en el flamenco son denominados de manera coloquial palos. Y en este caso los palos que concursan en el Festival de Cante de las Minas son aquellos cantes que han nacido en la mina o en la fragua, ¿no? El cante por martinetes, por ejemplo, que es un cante donde el cantador solo se acompaña con el sonido del martillito sobre el yunque. Esa es la percusión que usan, porque era un cante más o menos como en Estados Unidos, en las plantaciones de algodón existían los work songs, las canciones de trabajo, los work songs en este caso, eran cantes para trabajar también. El martinete, el cante a palo seco, como lo llaman, que es básicamente el cante a capela. Y es muy elocuente esa reflexión de Camarón en el Festival de Cante de las Minas, porque su padre fue a la vez minero y estuvo trabajando toda su vida en una fragua también allá en San Fernando de Cádiz, y esto pues hizo que tuviera serias afectaciones. Realmente el tema de la mina y del trabajo en la fragua cobró muchas vidas, ¿no? Fue un problema social muy importante en su momento en España. Sí, bueno, hay que decir que el flamenco, los artistas del flamenco, los cantadores, los bailadores, los tocadores, que son los que tocan la guitarra, la verdad es que siempre, casi siempre suelen venir de medios humildes, ¿verdad? No. Entonces, obviamente, la tradición flamenca muchas veces viene de una sociedad extremadamente clasista, donde lo que se llaman los señoritos, que aquí podríamos ahora decir, no sé, los,
los, ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Los pijos aquí? Sí, los gomelos. Los gomelos, eso es. Bueno, pues entonces los señoritos de la época, cuando querían montar una fiesta, una rumba, como dicen aquí, pues llamaban a los flamencos y estaban toda la noche de fiesta y los pobres flamencos estaban ahí tocando y bailando y tal, y los señoritos divirtiéndose, ¿no? Entonces, la verdad es que Camarón viene un poco de ese estrato muy humilde del sur, la zona más al sur de España, que es Cádiz, que es una maravilla de provincia, dicho sea de paso, pero también con mucha pobreza. Y sí, efectivamente, Camarón tenía una característica que es que decían que tenía la voz quebrada, ¿no? Es decir, tenía una voz muy, muy particular, lo cual eso siempre es muy interesante para cualquier artista porque muuestra una originalidad, ¿verdad? Todo artista tiene que intentar distinguirse de los demás. Camarón tenía una voz muy especial, una voz muy rota y también un aspecto físico también muy especial, ¿no? O sea, él era... tenía un poquito como el tipo típico, digamos, de los gitanos, es decir, la piel un poco aceitunada, como dice el poema de García Lorca, el pelo muy negro, muy largo, rizado a su vez. Y bueno, pues sí, efectivamente, él se convirtió un poco en un icono y viene de una familia también con afición al flamenco, efectivamente. ¿En alguna referencia que se hacía en Le Figaro, en el periódico francés, durante alguno de los famosos conciertos de Camarón en el Cirque d'Hiver, allá con Tomatito, lo definían como el Mick Jagger gaditano? Yo creo que físicamente hay una cercanía y en ese sentido digamos que fue muy elocuente la metáfora que establece en ese momento Le Figaro. Pues sí, Camarón de la Isla entonces nace en una familia... de 8 o 9 hermanos, una familia grande, rubiecito, de piel muy blanca en su infancia, y uno de sus hermanos es el que, o de sus tíos, tal vez un tío es el que dice, parece un camarón, porque pues con su pelito rubio, echado para atrás, toda la cosa, tenía como esa pinta y se quedó así. Ese fue el apodo que le pusieron desde siempre, Camarón. Había otro hermano de él, a quien llamaban Pijote, que también tuvo un predicamento importante en el mundo del cante, al inicio de la carrera de Camarón, pero pues estábamos hablando de un muchacho realmente superdotado que se iba a llevar a todo el mundo por delante. Durante toda su infancia a él se le veía siempre con su gran amigo, otro cantador, Rancapino, que también tuvo una importancia capital en el flamenco, pero que también termina por ser opacado de alguna manera. Y toda la referencia que hay a Rancapino y toda entrevista que se le hace a Rancapino siempre va a tener que ver con Camarón. Siempre él está ahí como una especie de sombra que se lleva por delante a mucha gente de su generación por todas esas razones que hemos dicho. Por fortuna, hubo quienes lograron preservar, primero para sí, digamos de manera privada, la voz de Camarón con una grabadorita Nagra cuando empieza a cantar por allá en la Venta de Vargas, que es uno de estos tablados flamencos de la isla, como llaman a San Fernando de Cádiz. Y bueno, desde los 6 años ya era un tipo con un temperamento muy impresionante en lo vocal y en el entendimiento de los cantes y de cada uno de los palos hondos que pues obviamente son, hay unos que son complicadísimos, hay unos que prácticamente para la época de Camarón ya habían desaparecido y que él de todas maneras recupera en las primeras grabaciones. Por ejemplo, el polo, la caña, que son palos que dicen que son muy complicados y que estaban en desuso, el mismo Camarón los vuelve a asumir en los primeros discos que graba con Paco de Lucía a partir del año 69, si no estoy mal. Los palos de flamenco, yo tampoco los controlo. No, los palos de flamenco yo creo que se dividen principalmente en dos, ¿no? O sea, los palos tristes y los palos alegres, ¿no? Los palos tristes, los principales son la seguirilla y la soleá, y los palos alegres pues es alegría, ¿no? Que es lo más, o el fandango. Pero sí, efectivamente, Camarón es un... O sea, mezcla un poco lo que es la pureza del flamenco con la renovación, ¿no? Yo creo que hablando de grandes, digamos, artistas de su época como Rancapino, pues obviamente no podemos dejar de hablar de Paco de Lucía, ¿no? O sea, el gran guitarrista que forma un dúo con Camarón durante, digamos, una primera época suya y que los hace también pues mucho más famosos, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, Paco de Lucía también es un artista de la guitarra que trasciende fronteras de España y bueno, de hecho él acaba instalado, no sé si fue en México o por ahí, ¿no? Pero bueno, con mucha influencia en Latinoamérica y todo eso, ¿no?
O sea que sí, por un lado yo creo que cuando se habla de Camarón hay que hablar también de los guitarristas, ¿no? Primero Paco Lucía y después Tomatito, que todavía vive y que todavía compone, ¿no? Claro. El primer guitarrista que, digamos, se ufanaba de haber acompañado a Camarón en un tablado fue Paco Cepero, también otro gran monstruo de la guitarra, quien lo acompañó muchas veces ya cuando Camarón viaja a residir a Madrid en busca de la suerte, en este lugar que es el Torres Bermejas, que después es el gran hervidero del flamenco puro allá en Madrid, y por supuesto también un sitio que convoca al turismo, como tiene que ser. Digamos que las dos cosas estaban muy bien equilibradas ahí en el Torres Bermejas. Y allá es donde se supone se conoce Paco de Lucía y Camarón, José Monje Cruz, por intermedio del padre de Paco, Antonio Sánchez Pesino, que era productor discográfico. Recordemos que Paco de Lucía perteneció, bueno, digamos que él era miembro de una familia de dos hermanos más, Ramón de Algeciras, Pepe que es el cantador de la familia, Ramón de Algeciras o Ramón Sánchez Gómez, también era tocador, también tocaba la guitarra, y Antonio Sánchez Pesino los convierte muy pequeños en los chiquitos de Algeciras, y tienen este trío de dos guitarras y voz cuando Paco tiene alrededor de 8 o 9 años, Pepe era el menor de la familia, si no estoy mal, y tiene una voz también tremenda en su momento. Y bueno, a partir de eso empieza una carrera como productor discográfico que tiene como cenit el haber juntado a esos dos monstruos del flamenco, al más grande de sus intérpretes de la guitarra y al más grande de sus cantadores, por lo menos en la segunda mitad de siglo pasado. Una juntanza realmente proverbial. Y también hay que decir que el clic entre los dos fue inmediato porque, y así lo decían ellos en entrevistas, Paco siempre se quiso sentir más cantador que tocador. Él tenía una relación que él expresaba de amor y odio con la guitarra, porque él decía que si dejaba de ensayar un día, al otro día no iba a… La guitarra de alguna manera era como una novia celosa, decía él. Si él no ensayaba ese día, al otro día no iba a haber manera de que pudiera tocar tan bien como lo venía haciendo, decía él. Y él se sentía a veces más cómodo cantando como aficionado. Y lo mismo sucedía con Camarón. Venía del cante, pero bueno, él tocaba la guitarra también, tenía cierta destreza en el toque y él decía sentirse a veces más tocador que cantador. Entonces esa posibilidad de intercambiar papeles fue muy interesante a la hora de que ellos hicieran el clic que hicieron en su momento para empezar a grabar. Estamos hablando de que en esa primera grabación del 69, pues Camarón tenía 19 años, Paco creo que tenía 17, si no estoy mal, eran un par de críos y bueno, a partir de ahí ya empieza la leyenda. Pues sí, porque mira, una de las cosas también, uno de los grandes significados de Camarón, pero incluso para España, para un español, es que de alguna forma atrajo a muchísima gente al flamenco, gente que consideraba que el flamenco era un género, vamos a decirlo, como decimos en España, de viejos, ¿no? O sea, de gente mayor. El flamenco no atraía a la juventud en España. También porque el flamenco, de alguna forma, había sido un poco apropiado por la dictadura de Franco, ¿no? La dictadura de Franco, que quería dar una cierta imagen de España, pues utilizaba un poco la figura icónica de la sevillana, del flamenco y todo eso. Eso era simplemente una instrumentalización. Entonces, cuando empieza la transición en España, el flamenco no es realmente tan popular y creo que Camarón y la escuela que él crea es un poco la que atrae a muchísimo público, bueno, gente joven como era yo entonces, hacia el flamenco, ¿no? Precisamente un poco por eso, porque Camarón no es una figura solamente flamenca, es una figura del rock, es una figura también del jazz. Y por lo tanto, pues yo por ejemplo me acuerdo que, no sé, que a Camarón pues lo podías ir a ver a una discoteca o a una sala de rock, bueno, en fin, se le podía ver en muchos sitios. Y creo que es interesante que hablemos también un poco de esa escuela que crea, de esos grupos que surgen influidos por el flamenco y que también influidos por Camarón, como son los que hemos estado hablando antes, Pata Negra, ¿no? los hermanos Amador, o Loli Manuel, o Kiko Veneno. Bueno, yo soy súper fan de Kiko Veneno, porque todavía hoy en día Kiko Veneno está con C. Tangana, no sé si conocéis C. Tangana, estoy seguro que sí. Pues nada, Kiko Veneno está componiendo con él, ¿no? Bueno, y el show de C. Tangana pues es súper flamenco, ¿no? Como se pudo ver en el último Estéreo Picnic, ¿no? Y se va a poder ver dentro de poco en,
en el Movistar Arena. Bueno. Así es, muy bien acompañado Zetangana, ¿no? La húngara, niño de Elche, ahora el propio Kiko Veneno, realmente un privilegio para cualquier personaje, digamos, estar tan bien acompañado, y a la vez él está haciendo una plataforma muy interesante para llevar el flamenco también a otras latitudes. Bueno, sí, hay una generación muy interesante que de alguna manera se está criando en el mismo momento que Camarón, que es por ejemplo la del rock andaluz, que empieza a hacer una cantidad de fusiones con el flamenco muy interesante. Seguramente el epítome de ello sea Triana, el grupo de Jesús de la Rosa, un trío de guitarra flamenca, batería y piano, donde Jesús de la Rosa tocaba el piano y hacía a la vez el cante. Un grupo muy fugaz por la prematura muerte en un accidente automovilístico de Jesús de la Rosa, pero que deja una escuela muy bien sembrada para una cantidad de grupos que mezclan el flamenco con el rock, como Medina Zahara un poco después, como Smash, que era el grupo de rock de Manuel Molina, de Lole y Manuel, y otros grupos que empezaron a criarse, digamos, Alameda también, por ejemplo, a partir de esas posibilidades de mezclar lo uno con lo otro. Eso, digamos, que acentúa la necesidad en Camarón de la Isla, que después del 79, con la leyenda del tiempo, empieza a llamarse únicamente Camarón, se quita el de la isla. Eso acentúa la necesidad de búsqueda en él, sumado pues al tiempo que corre, donde hay una gran popularidad de los grupos de jazz rock o de jazz fusión, como pues lo que está haciendo Miles Davis con Ditches Brew, con In a Silent Way, como Return to Forever, el grupo de Chick Corea, como el Weather Report, que de hecho Weather Report toca en uno de los pocos conciertos que dio la leyenda del tiempo, es decir, que se hicieron para ese disco en particular. Era un disco muy difícil de llevar al vivo porque traía, suponía, una gran cantidad de estrellas alrededor, que son los que acompañan a Camarón en esa grabación. Y bueno, ese año 79 también es ese año del parteaguas, donde aparecen entre otros los hermanos Amador de Sevilla, los hermanos que fundan Pata Negra, Rafael y Raimundo, un dueto que empieza a asimilar de manera acústica el blues con el flamenco, haciendo realmente también una fusión maravillosa, muy divertida, con mucho sentido del humor, muy desenfadada, que también era un poco lo que estaba buscando un público que seguía buscando alternativas en el flamenco, pero que también estaba viendo que había un periodo de transición importante, estaba llegando la movida madrileña, y en ese, digamos, frenesí de la movida, aparecen también esas otras agrupaciones que empiezan a conformar lo que se empieza a llamar los jóvenes flamencos, que es la denominación que se le da, digamos, prácticamente a todos los jóvenes que están involucrados en la fusión flamenca del sello Nuevos Medios, el sello fundado por el madrileño Mario Pacheco, quien, por cierto, fue quien tomó todas las fotos de las sesiones de grabación de la leyenda del tiempo. Las fotos que uno se encuentra ahí, normalmente en libros, en documentales, en el disco mismo, en las diferentes ediciones conmemorativas, son fotos de Mario Pacheco. Un par de años después, Mario Pacheco funda ese sello, que también es un parteaguas del flamenco entre lo moderno y lo tradicional, que es Nuevos Medios, donde nacen Pata Negra, La Barbería del Sur, Ketama, Pepe Habichuela, y una gran cantidad más de gente que empieza a darle un viraje al género en cuanto al lenguaje. No sé qué decir. No, la verdad es que tienes un conocimiento súper profundo de la música española de toda esa época, ¿no? Yo la verdad es que en aquella época yo estaba absolutamente loco por esa música y creo que, bueno, la verdad es que quizás os sorprenda, ¿no? Pero una de las personas que se decía que era el sucesor de Camarón es Diego El Cigala, ¿no? Que ha estado aquí hace poco, ¿no? Ya el hombre ya está con un poco más de edad y un poquito más gordito, pero Diego El Cigala yo lo vi hace como 15, 20 años y tenía el mismo aspecto físico que Camarón, así como una especie de Jesucristo, ¿no? Superstar, una cosa así, y también cantando un poco con ese tipo, esa misma voz. Pero mira, también es interesante que el propio Diego El Cigala pues luego hace Lágrimas Negras, ¿no? Y bueno, y al final yo creo que es lo que pasa con muchos flamencos, ¿no? Que el flamenco
tiene esa vertiente pura que es a veces como muy rígida, con una serie de aficionados y de intérpretes que consideran que hay que seguir una serie de cánones y tal. Y esta gente llega un momento en que dice, mira, yo quiero hacer también, yo quiero hacer otras cosas porque a mí me influye otras cosas, aparte del flamenco, el rock, como hemos dicho, pero cualquier cosa, músicas también, por ejemplo, el flamenco, a ver, se sabe que viene de la India, ¿no? De la India, de un estado del Rajasthan, donde hay unas... Hay unos grupos étnicos que es increíble, pero cantan exactamente igual que los flamencos del sur de España, ¿no? Entonces, bueno, pues también ha habido una influencia de los instrumentos, como por ejemplo el sitar y bueno, y algunos otros instrumentos de percusión. Por cierto, el flamenco adoptó el cajón, que eso viene de Perú. Exactamente, viene de Perú. O sea, que al final siempre hay muchas influencias mutuas y eso es lo que yo creo que lo hace interesante y enriquecedor, ¿no? Así que te cedo la palabra. No, el cajón flamenco llega a convertirse en flamenco justamente porque en una visita a España por parte de una delegación peruana, donde está Caitro Soto, gran percusionista peruano, pues le presenta el cajón a Paco de Lucía directamente, quien encuentra que realmente hay una cantidad de texturas muy interesantes en el instrumento que pueden funcionar por su, digamos, por su tono, yo diría que es discreto realmente y muy limpio en cuanto a sus facultades percusivas. Y finalmente pues termina en manos de Rubén Dantas, que es el percusionista legendario brasileño del sexteto de Paco de Lucía, y termina convirtiéndose en un instrumento canónico del flamenco. Aquí últimamente se le ha empleado mucho en música andina colombiana, pues Pablo lo sabe, Ensamble Cruzado, por ejemplo, tiene el cajón como uno de sus... elementos de percusión bien, bien interesantes. Y bueno, son elementos que empiezan a ingresar dentro del mundo del flamenco. Hay un personaje que, al hablar de Camarón, digamos que siento yo que es, lleva una vida paralela, de alguna manera, y siempre quisieron enfrentarlos, que es Enrique Morente, el cantador granadino, que también fue un tipo muy revolucionario y fue una especie de alter ego juicioso de Camarón. Un tipo que no se metía nunca en los berenjenales de Camarón, de drogas o de excesos, todo lo contrario, era un tipo muy familiar, pero era un tipo muy curioso y cada sonido que escuchaba le afectaba profundamente y siempre trataba de ir un paso más allá justamente, lo que para Camarón y para los amantes del flamenco representa la leyenda del tiempo, pues nos lo representa también Omega, de Morente, que es un trabajo 20 años después de La Leyenda del Tiempo, pero es un trabajo donde Morente aúna los versos de García Lorca y de Leonard Cohen con las posibilidades que le da cantar con una banda de punk granadina que se llama Lagartija Nick. Es un trabajo absolutamente soberbio y estremecedor. El monstruo llamaban a cierto momento de un grito profundo que hay ahí en el disco con una incorporación de guitarras súper pesadas y siempre en el flamenco se quedó esa imagen del monstruo en ese segundo en que entra ahí tan tremendamente Enrique Morente. Y siempre también lo pretendieron tener como el sucesor de Camarón. Después de que muere Camarón, pues Morente lo sobrevive 15, 16 años, una cosa así. Pero pues digamos que yo creo que nunca fue el interés del uno parecerse al otro. Morente, digamos, es un poco como la aproximación al flamenco más intelectual. Uh-huh. Y efectivamente, sin meterse todo lo que se metió Camarón, ¿no?, en el cuerpo. Uh-huh. Efectivamente, que eso suele ser a veces como menos atractivo, ¿no? Las personas así más aburridas, ¿no?, que luego son las más juiciosas, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Luego también está José Mercé, ¿no? José Mercé, claro. José Mercé, que también sería otro el grande. Y luego me encanta que hables del Niño de Elche, porque bueno, el Niño de Elche, más revolucionario que él. Yo lo he visto por primera vez este verano en España, en otro festival, también que es la primera vez que iba a ese festival, se llama Lo Ferro. O sea, es una cosa ya mucho más pequeña que el Festival del Cante de las Minas. Y ahí estuve viendo al Niño de Elche y la verdad es que, tengo que decir, vi la locura, ¿no?, del Niño de Elche, ¿no? O sea, la locura de sonidos que hace lo que le da la gana. Pero bueno, también me volví fan del Niño de Elche. Es tremendo. Después de esa noche. Es tremendo. Por aquí pasó una temporadita porque grabó un disco con producción de Eblis Álvarez, de Meridian Brothers, que se llama Colombiana. Es un disco fabuloso
con una mezcla realmente muy extravagante entre lo que sabemos que hace Meridian Brothers, que es como una especie de cumbia psicodélica traída de los cabellos, que también es un poco lo que hace el Niño de Elche con el flamenco. Él siempre se ha considerado antiflamenco, apóstata, de hecho en sus redes sociales aparece como exflamenco. Va a ser imposible que se salga del canon, eso está claro y hasta él lo sabe, pero también él sabe pues que más allá hay un mundo y hay una cantidad de cosas por explorar, y ese universo que nos ha traído el Niño de Elche, de ruidismo, de contemporaneidad, de contradicción, es una cosa realmente tremenda, y se entiende que exista una pelea en este momento también con la, ni siquiera con la ortodoxia, yo creo que hasta cierta ala de la heterodoxia no lo soporta, no lo pasa. Ah, es imposible que la ortodoxia lo pueda aceptar, ¿no? No, ahí no hay manera. Es imposible, pero bueno, yo creo que si cuando uno de estos artistas tiene éxito, pues yo creo que la ortodoxia la manda, ¿no?, a tomar viento, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también te podemos decir que Camarón también ha tenido su versión en el cine, ¿no? En el cine o en el medio audiovisual, ¿no? Uh-huh. Hubo una película cuyo director es Jaime Chávarri, el actor que interpretaba a Camarón es Óscar Jaenada. Yo la verdad es que la recomiendo, es una buena peli. No sé dónde la pueden encontrar, la verdad, no lo sé. Y luego, por otra parte, hay un documental en Netflix muy bueno, una serie documental de 5 capítulos que yo me lo vi hace un año o dos y dije, oye, me la voy a volver a ver para la charla de hoy, pero al final no me dio tiempo. No me dio tiempo porque son 5 capítulos de 50 minutos cada uno y no. Pero bueno, en fin, en cualquier caso te dejo a ti que nos sigas hablando de Camarón. Yo personalmente ya creo que lo he dicho todo. Lo demás ya me lo tendría que inventar, que también lo puedo hacer. Pero vamos. Bueno, no, pues nos lo vamos a inventar. Nada, a partir de 1979, digamos, la ruptura de la amistad con Paco de Lucía, una ruptura temporal, es la que hace pues que después de 9, 10 discos bien ortodoxos de guitarra y cante, muy, digamos, revisando lo que ha sido el pasado y el presente tradicional del flamenco, con la voz de todas maneras rasgada y con las armonías nuevas que va incorporando Paco de Lucía, esa ruptura de la amistad es la que hace que Camarón decida también romper con lo que venía haciendo de una manera absolutamente radical. Y es así como pasó pues de discos de cante y guitarra a La Leyenda del Tiempo, que es un disco con una masa orquestal importante, con la presencia de estos personajes que están en ese momento, digamos, haciendo de las suyas. Ahí está Raimundo Amador en guitarra, está Kiko Veneno en guitarra, está el propio Tomatito, que en el documental aquel dice haberse sentido muy contento de que Camarón lo hubiera llamado y estaba muy orgulloso, y lo único que pensaba es, no veo la hora que salga el disco para mostrarle esto a mi familia, y cuando sale el disco y se da cuenta que es una cosa completamente alucinada, no sabía cómo explicarle a la familia lo que había hecho. Yo creo que es que el disco La Leyenda del Tiempo es casi, pero y lo digo desde el mejor sentido de la palabra, es un disco pop. Sí. O sea, pop porque es disco popular, o sea, es que, claro, se convierte en un en máximas ventas, escuchado en todas las radios, o sea, todo eso, ¿no? Yo la verdad es que sí, también a mí el disco La Leyenda del Tiempo, o luego el de Soy Gitano, etcétera, ¿no? En fin, esperamos que aquí nuestro público, tanto el que nos está siguiendo aquí en presencialmente como el que nos siga por la red social del Teatro con Subsidio, pues venga los días 7 y 8 de octubre a ver a Arcángel y a María Terremoto para poder disfrutar del flamenco, ¿no? Yo personalmente vendré el 8, porque el 7 estaré fuera de Bogotá, pero bueno, creo que pueden venir aquí y disfrutar de grandes artistas del flamenco. Hay que verlos, seguro que sí. Es un hecho que nos vamos a entretener y vamos a llenarnos de mucho, mucho conocimiento en medio de la fiesta que puede llegar a ser el flamenco realmente. No, yo tengo que dar las gracias al Teatro con Subsidio por esta decisión tan valiente de programar, ¿no? Cantaores de flamenco, que es algo que no siempre es fácil, ¿no? La gente siempre está a veces mucho más atraída por el baile. Bueno, en el caso de Arcángel va a estar también acompañada por un bailador o una bailadora, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, yo personalmente tengo muchas ganas de ver a María Terremoto, nunca la he visto en directo, así que ahí estaré.
Espero que tú también. Seguro que, allí seguro estaremos, claro que sí, claro que sí. Volvamos un poco a la leyenda del tiempo. Tiene además estos elementos rompedores, como por ejemplo la presencia del sitar, ¿no? En esa nana del caballo grande donde lo acompaña Gualberto, intérprete del sitar, era una cosa que no se había visto en el flamenco, pero que redunda nuevamente en cierta raíz que remite a Asia, que remite directamente pues a la India. Y también había un cubano por ahí, ¿no? Creo que sí, seguramente, sí. No recuerdo, pero sí, seguro que había algún... Hay un cubano por ahí también. Seguro que sí. Bueno, esa influencia latina, además, yo creo que el momento clave donde se deja ver muy bien es en Soy Gitano, cuando canta Amor de Conuco, de Juan Luis Guerra, con Ana Belén, un dúo muy bonito, en clave de rumba flamenca de un merengue, en un disco que es, hasta donde yo sé, creo que todavía el disco más vendido del flamenco, que es Soy Gitano, del año 88, que es un disco donde hay, digamos, se vende como Camarón con la Royal Philharmonic Orchestra. En realidad son tres o cuatro temas los que lo acompañan. Ya en ese momento, digamos, el tema de lo disoluto que suele ser Camarón no permitió que se grabara el disco completo con la orquesta. Pero los temas orquestados que hay son tremendos. El propio Soy Gitano, que es este cante pues tan interesante por tangos, la nana del caballo grande, pero ya... Yo creo que en esta charla nos falta un poco la música, ¿no? Seguramente, sí. Tendríamos que haber previsto aquí una pantalla con la música, unos videoclips. De pronto nos lo corta el algoritmo de la transmisión, puede pasar, pero claro, nos faltan esos ejemplos seguramente, pero tomen nota quienes de pronto quieran ahondar un poco y escucharlos un poco más en la casa, de ese disco, Soy Gitano. Sí, totalmente, no. Sí. Yo recomiendo que escuchen Leyenda del Tiempo, Soy Gitano, para seguro ver lo moderno que es y lo buenísimo que es, ¿no? La verdad. Sí. Y sin embargo, si a mí me preguntas cuál es mi disco favorito de Camarón, es uno que yo creo que no ha tenido tampoco tanto, no se habla mucho de él tanto, que es Te lo dice Camarón, que es un disco del 87, producido por Antonio Humanes, es decir, la producción de Camarón ha sido Antonio Sánchez Pesino mientras estuvo con Paco de Lucía, luego llega Ricardo Pachón, ese grandísimo productor flamenco, responsable también del fenómeno de Lole y Manuel, de muchos de los grandes músicos del género, gran investigador además, un tipo que tiene pues archivos muy importantes también de esa época del flamenco. Y ese disco en particular, el Te lo dice Camarón, que es de tapa blanca, él sale pequeñito, dibujado como aquí en un extremo de la portada, es un disco donde decidió que lo produjera otro y aparece Antonio Humanes, que también tiene un componente pop muy interesante, y la gente dice que el disco está muy calcado de lo que hacía Antonio Humanes en tanto músico. Entonces no gustó mucho en un principio, porque no consideraron que fuera un disco muy personal de Camarón, y sin embargo tiene unas piezas maravillosas, tiene un par de cantes a capela tremendos, tiene cantes mineros, tiene ese tema llamado Te lo dice Camarón. Ese disco a mí me encanta. Tal vez tiene que ver un poco con que fue uno de los primeros discos que compré de Camarón también. Entonces, de tanto darle vuelta, seguramente por eso lo prefiero frente a los demás. Es un disco maravilloso. Yo me acuerdo de la canción, ¿no? De Te lo dice Camarón. Te lo dice Camarón, claro. No me voy a poner a cantar aquí. Por supuesto que no. Canto horroroso. Esa vergüenza. Pero sí. No, no vamos a pasar esa vergüenza. No, la verdad que alucino con tu erudición sobre el flamenco y sobre la música. Pero bueno, no podía ser menos. Al fin y al cabo, eres un profesional. Yo no sé si Paulo, el director de Colsubsidio, ¿quieres venir aquí a intervenir y decir algo? No te vemos, pero de verdad no tienes algo que decir sobre Camarón. Tú eres un grandísimo aficionado. Yo ya acabé mi carrete ya. Yo estoy dispuesto a hablar otra cosa. Paulo, tú tienes algo que decir, pero tienes que decirlo aquí con un micrófono, porque si no, no te vemos. Bueno, oye, yo en cualquier caso agradecer aquí esta invitación. Claro. Y Jaime, si tienes algo que, bueno, no, que concluir sobre Camarón, porque yo creo que lo hemos dicho todo. Solo nos falta sacar la Wikipedia y empezar a leer la biografía. No, digamos que como por redondear un poco, hay una heredad, hay una influencia y hay mucha gente que por fortuna, digamos, ha seguido
el cante de camarón por muchas razones y de muchas maneras. Lo que nos convoca aquí, por ejemplo, el estar aquí es porque estamos hablando de un personaje que merece seguir siendo parte del recuerdo. Y por ahí los biógrafos de Astor Piazzolla, María Susana Assi y Simon Collier, cuando hablan de Adiós Nonino, que es el tema más famoso de Astor Piazzolla o más importante, dicen: los autores de esta biografía todavía envidiamos a quienes van a tener la felicidad de escuchar por primera vez Adiós Nonino. Eso lo digo yo, envidio la felicidad de quien vaya a escuchar por primera vez a Camarón, porque sé que es lo suyo es una música que puede cambiar vidas, hasta ese extremo, digamos. Estamos escuchando a un tipo que dejó las vísceras en sus grabaciones. Es que no es un artista que se fuera con mediocridades, realmente estaba completamente entregado en lo suyo y era un tipo que, bueno, ya en lo personal era introvertido, en sus relaciones personales muy complejo, justamente porque era muy cerrado, muy ensimismado, y entonces ese expresionismo que no tenía en su manera de ser lo deja plasmado en su cante. Y a mí, por ejemplo, también me asombran mucho las grabaciones que hay de él en vivo, en especial el disco que se llama Flamenco en Vivo, que es como del 87, solo Tomatito, Camarón con Tomatito, porque ahí realmente se deja el alma, se deja el cuero y está en un momento tremendamente bueno, a pesar de que ya viene, pues digamos, el declive. Es como el último gran momento vocal de Camarón, ese Flamenco en Vivo. Ya de ahí para adelante viene la caída un poco libre, digamos, cuando llega Potro de Rabia y Miel, ese último disco con Paco de Lucía, que es poco, digamos, es un disco que nunca tuvo mucho éxito. No, y es pero tiene algo también, ¿no? Claro, exacto, tiene unos altibajos importantes, porque realmente ya se le nota la voz ya muy cascadita, ya se sabe pues que él está ya con un pie al otro lado prácticamente, él tiene esa conciencia, y el disco fue un disco muy difícil de hacer también, porque era salir del hospital, ir a grabar, salir del hospital, ir a grabar, sin dejar las mañas, obviamente, porque nunca dejó de fumar sus 35, 40 cigarrillos diarios, una locura esto. El tema de la heroína, porque además se nos cuenta que el tipo la heroína la inhalaba porque le daban miedo las agujas. Entonces, yo creo que eso era peor todavía. Realmente, estamos hablando de un hombre que a sus 41 años, que fue la edad de su muerte, seguramente como el caso de Charlie Parker, que cuando encontraron el cadáver de Charlie Parker, el forense puso masculino 80 años y Charlie Parker murió de 35, una cosa así. Digamos que tanto exceso, finalmente pues vivió 41 años, pero seguramente vivió el doble en realidad. Yo creo que vivió lo que vivió un hombre de 81 años o más, en todo sentido, ¿no? La mala vida. Ah, sí, definitivamente. Además, un tipo con muchas tribulaciones. Tú mismo lo contabas ahora mismo, Juan Pedro, lo que era la ceremonia, ¿no? Y en la película, en el biopic de Jaime Chávarri, está muy bien narrado la animadversión que tenía Camarón de haber terminado convertido en un ídolo, pero en un ídolo al cual llegaba la gente a decirle: por favor, dele la bendición a mi hijo, o bautíceme a mi hijo. O sea, de verdad era... No lo tenían como un ídolo, era realmente un dios para la gitanía. Pero por eso te decía que yo cuando lo vi, o sea, yo prácticamente no escuchaba su voz, o sea, escuchaba a toda la gente alrededor que lo tenía como si fuese un dios viviente, ¿no? Sí. De hecho, hoy en día todavía si vas al sur, si tratas con gitanos, no digo todos, tampoco hay que estar estereotipando, ¿no?, a nadie, pero es verdad que para los gitanos Camarón se ha convertido en una especie como de santo, ¿no?, de Dios. Tienen anillos con Camarón, tienen collares con la figura de Camarón, o sea, hay un orgullo del pueblo gitano por este artista tan, tan grande, ¿no? Bueno, yo insisto, creo que Pablo nos va a decir algo. Quería hacer una pregunta. Por aquí. Sí, quería hacer una pregunta que me parece muy importante en este contexto, y es que esto es una franja académica en donde pues pretendemos, entre otras cosas, que la gente vaya reconociendo cosas que quizás no sean tan fáciles de percibir de un género que no es nuestro, que simplemente adoptamos a quienes nos gusta.
pero que resulta siendo muy atractivo para muchas personas. Y decías ahora algo muy importante, Jaime, y es el deleite que puede llegar a ser escuchar por primera vez a Camarón. Para las personas que van a escuchar por primera vez a Camarón, ¿cómo se le explica algo que para mí es clave? Y es el Camarón del comienzo y el Camarón del final. Porque la leyenda del tiempo es otra cosa. Probablemente si le dices a un joven ahora, escucha Camarón y le pones la leyenda del tiempo, lo va a encontrar muy atractivo. Pero también escuchar los discos de Camarón en la venta de Vargas. Yo decía hace poco que esa posibilidad, lo que es reconocer a Camarón en toda su dimensión, con ese respeto profundo por quienes además lo antecedieron. Entonces él hace los fandangos del Camas con una devoción como aquellos que ahora tratan de cantar por Camarón, y no quedarse en ese intento de reconocer y amar a Camarón. Yo también profeso esa religión, yo creo en otras cosas y creo entre otras en Camarón de la Isla más que en muchas otras cosas. Amo a Camarón, su música, y me quedo con el Camarón de todos los tiempos, pero cuando uno quiere aproximarse a Camarón, ¿cómo puede ser o cuál puede ser la mejor forma de aproximarse a él para encontrar esa conexión entre Camarón en la venta de Vargas, la leyenda del tiempo? Yo, por ejemplo, a diferencia de lo que algunas otras personas piensan, yo creo que el disco que más me conmueve por entender a Camarón es El Potro de Rabia y Miel, ¿sí? Pero probablemente alguien que encuentre ese disco primero pues va a encontrar el desgaste de muchas cosas de Camarón y quizás no logre entender el universo Camarón a partir de eso. ¿Cómo podría llegar uno a entender a Camarón de principio a fin? Bueno, digamos que uno siempre piensa también como en un disco iniciático, ¿no? Y no sé cómo es que no hemos hablado de este disco en particular, que también es soberbio, que es Como el Agua. Año 1981, vuelve la amistad entre Camarón y Paco de Lucía, y tan pronto vuelven a ser amigos, dicen hay que grabar otra vez, y este es un disco donde están los dos grandes guitarristas de Camarón unidos, que yo recuerde, creo que fue el único donde estuvieron participando a la vez Tomatito y Paco de Lucía. Y es un disco que tiene todas estas posibilidades de entrar al Camarón más complejo y a la vez más accesible. Como el Agua es un tema pues que trae consigo además todo eso que venía haciendo Paco de Lucía como solista, ¿no? El haber llevado al mundo el flamenco gracias a temas que no son, digamos, precisamente complejos, como Entre Dos Aguas o Solo Quiero Caminar. Digamos que esas rumbas y esos tangos que son de una interpretación o que llegan muy fácilmente al público en general, está presente un poco también en Como el Agua. Bueno, yo creo que podemos decir que Camarón tuvo una producción bastante amplia, ¿no? Bastante prolífica, muchos discos y tal, ¿no? Mira, yo simplemente voy a acabar diciendo una cosa, ¿no? Con respecto a Camarón, como con respecto al flamenco en general, y yo diría que con respecto a todo el arte y la cultura, ¿no? Yo creo que hay que acercarse a ella sin prejuicios, ¿no? Con la mente abierta y sin tener tampoco una aproximación demasiado intelectualizada, ¿no? Como diciendo, ah, no, ahora está mejor, ahora está peor, no. O sea, uno se tiene que acercar a Camarón casi de manera como inconsciente, como coincidencia. ¡Pap! Voy a escuchar un... A lo mejor vais a escuchar La Leyenda del Tiempo, puede ser, porque es el más famoso, pues me parece estupendo que escuchéis La Leyenda del Tiempo. Y si os gusta, escuchad más cosas, ¿no? Y a lo mejor vais a acabar teniendo un aprecio por el flamenco a lo mejor un poco más puro, como era el de sus primeros tiempos, o vais a empezar a escuchar a otros cantantes y vais a empezar a notar las diferencias entre los unos, los otros, las voces de los hombres, de las mujeres. Pero bueno, al final simplemente es dejarse llevar. En cualquier caso, yo creo que en Colombia y en Latinoamérica en general hay mucho gusto por el flamenco, pero por una razón también, porque hay muchísimos puntos en común, muchísimos puntos en común. O sea, aquí también hay una gran riqueza, diversidad musical y también se aprecia mucho todo este tema de la emoción. Y luego al final, porque hay también unos palos en el flamenco que se llaman los cantes de ida y vuelta, porque, oye, tenemos aquí una historia común, de verdad, y entonces el flamenco también ha sido influenciado por
lo que venía de América y viceversa, ¿no? Y también lo que venía de España, ya fuese en el siglo XIX, el siglo XX, pues iba a América y también influía y viceversa, ¿no? O sea que, bueno, al final yo con esto acabo. Disfrutad del flamenco, disfrutad de la temporada del Teatro con Subsidio. De nuevo aplaudo a Paulo, a su director y a todo su equipo de programación, técnico, etcétera, y que todo el mundo disfrute con el flamenco. Muchas gracias. Gracias por venir. Qué pena y la atravesada para los que nos siguen por YouTube. Solo entonces recordarles, o sea, ya terminamos. Ah, bueno, claro, las preguntas. Yo creo que cuando dices que hubo mucha gente que devolvió el disco, eso es cierto, pero yo creo que eran sobre todo los aficionados al flamenco, esos que solo quieren que el flamenco siga siendo igual desde los siglos y los siglos, ¿sabes? Pero tuvo éxito en ventas, claro que sí. Lo que pasa es que ya, lo que yo decía antes, ¿no? Se convirtió en un éxito pop. O sea, es que ahora el flamenco se escuchaba en los 40 principales, en las radios. La gente compraba discos que, gente que nunca hubiese comprado un disco flamenco. Es la realidad. Es que es así. O sea, popularizó el flamenco. Entonces, esa es un poco la, ¿cómo diríamos? La paradoja, ¿no? La paradoja. Es decir, una persona, pero todos, ¿eh? Los que intentan renovar el flamenco son criticados sin piedad por los puristas, ¿no? Y luego están los, y luego ya digo, cuando tienes éxito, pues a los puristas les dices, ahí os quedáis, ¿sabes? Sí, yo siento que un poco eso que usted dice es cierto, en el sentido de que el flamenco de alguna manera puede nutrir al rock, o es el sentimiento tal vez por el virtuosismo, ¿no? Por el virtuosismo de la guitarra, por ejemplo, o tal vez por la expresividad del cante. De repente el rock pueda encontrar una fuente ahí. Al contrario, o sea, el caso contrario, pues en el flamenco te encuentras con una barrera muy importante que es esa, la de la ortodoxia, ¿no? La de el quietismo, la de la gente que quiere que la cosa se mantenga como una pieza de museo y ya. Lo que tal vez los hermanos Amador llamaban no los flamencólogos, sino los flamencólicos. Los llamaban de esa manera. Claro, hay casos anteriores y de hecho se cita como uno de los de las influencias de Ricardo Pachón, el productor, a la hora de proponer La Leyenda del Tiempo, a un disco de Agustín Castelón, Sabicas. Era un guitarrista flamenco también muy importante, influencia para Paco de Lucía, que viajó mucho, terminó residiendo en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos conoce a un guitarrista de jazz que se llama Joe Beck, no se debe confundir con Jeff Beck, este era Joe Beck, y hacen un disco llamado Flamenco Rock Encounter.
Esto fue como en el año 64 o 65. Y es un disco tremendo porque es con guitarras eléctricas, batería. Es un disco realmente muy potente de rock, con guitarra acústica también y con cante. Es una pieza absolutamente fantástica, un poco a veces forzada, como forzado fue también, por ejemplo, el encuentro del jazz y del flamenco con el disco de Pedro Iturralde, que ahí hay conjunción, se supone, pero no hay una mixtura total porque tú sientes perfectamente que hay unas partes de jazz y otras partes de flamenco, pero a veces no se encuentra el punto en común. Es lo que sucede con el disco de Sabicas, sin que deje de ser un disco de todas maneras muy asombroso, sobre todo para su tiempo, ese flamenco rock encounter de Sabicas y Joe Beck. Pero el Festival de Montreux, que es el festival de jazz más famoso del mundo, que tiene lugar en Suiza, invitó precisamente a Camarón, ¿no? Pero mira, voy a decir una cosa también muy, muy provocadora, ¿no? Pero hoy en día, o sea, los que han hecho un montón para el flamenco son Rosalía y C. Tangana. O sea, Rosalía toca todos los palos, toca el reggaetón, toca el pop, toca el trap, etc. Pero ella, para ella el flamenco ha sido importante, ¿no? Y eso lo ha mostrado a todo el mundo y ha abierto, pues, el flamenco a muchísimos públicos, ¿no? Y C. Tangana, bueno, yo estuve en el Estéreo Picnic cuando se presentó y aquello fue fabuloso delante de miles de personas, que estoy seguro que tú les dices a esas personas que vayan a ver un espectáculo flamenco y no van a ir, pero estuvieron, vamos, disfrutando con el show de C. Tangana. Se nota que soy fan de C. Tangana, ¿verdad? No, bueno, pero con toda razón. Se nota mucho. Tremendo disco, tremendo. Bueno, madrileño, aquí, tremendo disco. El Tiny Desk, absolutamente asombroso, y creo que a mucha gente le abrió también esa puerta entre lo que estaba pasando ahí, entre el hip hop y la música urbana mezclada con el flamenco, tan interesante, con C. Tangana y con Rosalía. No se entiende perfectamente que uno sea fan de C. Tangana. A mí me pasó lo contrario, con el flamenco he logrado poder entender algunas facetas de la música urbana, digamos, en este caso. Yo recuerdo haber comprado el madrileño el año pasado, y tal vez iba en el tercer corte y dije, ¿para qué compré esto? Ya como del cuarto o quinto en adelante ya empecé a entender, cuando empiezan a incorporarse ahí Niño de Elche y demás colaboradores, ya. Kiko Veneno, ya dije, no, esto es un discazo. Claro. Tuve que escucharlo un par de veces más para lograr comprenderlo. Las hermanas de Ketama. Ah, sí, claro. Sí. O las hijas, no sé si son las hijas o las hermanas. Deben ser como las hijas, creo, sí, pero en todo caso, sí hay unos encuentros muy particulares que sé que van a ayudar a que se sigan disolviendo las barreras entre géneros, que es tan importante eso. A lo mejor este público tan culto tiene alguna otra pregunta para nosotros. Gracias.
gracias. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Quería recordarles simplemente, y para las personas que nos están viendo a través de YouTube, que mañana continúa esta agenda con una actividad muy especial. Tendremos una clase abierta de baile flamenco en el lobby del teatro, a cargo de Silvana Reyes, que hace parte de un colectivo muy importante también aquí en Bogotá y en Colombia, que alimenta toda esta movida del flamenco, que es Distrito Flamenco. Y a continuación, esa es a las 5 de la tarde en el lobby del teatro, también con acceso libre, gratuito. Al finalizar la clase tendremos a las 7 de la noche un tablao flamenco para, como antesala de esa gran fiesta que vendrá luego el viernes con Arcángel, el sábado con María Terremoto. Entonces mañana, 5 de la tarde, clase abierta de baile flamenco con Silvana Reyes de Distrito Flamenco y un tablao con un grupo extraordinario, guitarra, palmas, cante, baile, de 7 a un rato largo. Ahí estaremos en el lobby del teatro. Y luego viernes y sábado. Muchas gracias, Jaime Andrés, muchas gracias, Juan Pedro, gracias también a la embajada por el apoyo, gracias a Distrito Flamenco, a todo el equipo del teatro, a quienes nos están viendo en YouTube, que por favor también compartan con todos sus amigos, todos sus cercanos, esta agenda de la Bienal de Flamenco Estación Bogotá, 30 años por siempre, Camarón. Muchas gracias y los esperamos en esta agenda. Got it.